¿Cómo estás? Muy bien, Muchas Daniel. gracias por estar aquí conmigo y con Daniel. Te presento a Dani Flores, Hola. que Creo siempre que está conmigo aquí en el programa. somos Hola. hermanos perdidos, Bernardo y Sí, yo. ¿verdad? Es lo que veo Sí, con el pelo. Hola, ¿cómo les va? Dice, pueden ser hermanos conmigo. ¿Qué onda con ese nuevo look, Bev? Pues Muchas gracias por estuve. estar con nosotros hoy y la primera pregunta es eso. ¿Qué onda con ese look? Estuve casi 25 años rapado y como otros 10 con una piocha de que eran ya una piochita de 20 centímetros. Y cuando empezó el encierro de pandemia, estaba en una oficina de gobierno y clarito sentí como me cayó una gota de saliva en la barba. Y entonces dije, oh, me tengo que quitar esta barba, puede ser una fuente de contagio. Y bueno, pues no tuve peluquero todo ese tiempo, ¿no? Los primeros meses, y me crece rapidísimo el cabello. Entonces, Pero pues te ves muy siempre, bien. muchas gracias. Y lo aprecio mucho viniendo de una profesional como tú. Sí, fíjate Gracias, que Fer. fue una muy buena decisión, fue una muy buena decisión botarte ya esa barba. Además, así vimos que todavía estabas joven, pensábamos que tenías 140 años, pero No, ya no, en no. realidad Tengo era un 96. jovenzazo. Era abajo de esa barba. Oye, estamos bien contentos porque ya vimos que sacaste tu nueva novela policíaca. Y que ya andas dando entrevistas por todos lados. Esta bestia Sí. que habitamos, un caso del hardcore. Fíjate que ahora que la anunciamos, hubo gente que nos empezó a escribir así de, yo soy fan de hardcore. Cuéntanos un poquito de la novela. Bueno, yo he hecho esta serie de novelas policíacas, la empecé en 2005, ya son 16 años. Empezó con la primera de ellas, se llama Tiempo de Alacranes, y por eso a la serie le llamo Alacranes. Y van siguiendo las vicisitudes de dos mujeres, de Andrea Mijangos, que es la protagonista, que es primero es policía judicial y luego se vuelve detective. Y de Lizy Subiaga, que es una especie de no es una especie, es una líder de un cártel criminal, una narco, no sé si se dirá narca, una narco, no, narco, Una sinaloense. Sí, y entonces voy siguiendo, y están enfrentadas y son peores enemigas, y entonces, hasta ahora iban cuatro novelas que contaban las. Como sus encuentros y desencuentros, pero había un personaje, el Hardcore, que además está basado en un amigo mutuo, que Fer, y a quien está dedicada la novela, nuestro amigo el Diablo, que ha sido, además, el Diablo ha sido uno de mis fuentes de información respecto al trabajo policíaco en México, y un tipazo al que quiero mucho. Acabo de cenar con él antier, y bueno. gracias por invitarme. No, bueno, no me hagas esos reclamos que Sí, ya sabes que hagan son. lo que quieran. Hagan lo que quieran, tú y el No, hardcore. no, no. Hago un compromiso para que nos veamos, nos juntemos con el Diablo. Pero espera, déjame acabar de contar. No, no explotes mi Estás. culpa. Sí, El acaba de tema explotar. es que el Hardcore es un personaje, es un policía judicial que compañero originalmente de patrulla de la detective Mijangos. Pero que resultó ser muy, muy, muy carismático y muy popular con los lectores. Y yo mismo me divertía mucho escribiendo sus partes. Entonces, cuando llegó el momento de escribir esta quinta novela, yo tenía una idea sobre terrorismo y crimen organizado. Pero vino la pandemia y el escenario geopolítico se transformó profundamente. De repente ya no era relevante lo que yo quería escribir. Entonces di un paso para atrás y decidí hacer un caso pequeño. O sea, es un caso pequeño de un asesinato que parece ser mucho más grande, parece estar vinculado con una conspiración política y un caso de corrupción a niveles federales.
y el hardcore está convencido de que es así, pero bueno, a lo largo de la novela va persiguiendo, va haciendo sus pesquisas, y bueno, veremos si de verdad están relacionados o no, pero lo cierto es que me sirve de pretexto para hablar de la transición a un gobierno de izquierda, de hablar como de este momento que estamos viviendo, de cómo de la utilización de la publicidad como una herramienta para una guerra sucia mediática. Además, los personajes, los publicistas que aparecen en esta novela, son los protagonistas de otra novela de mi amigo Eric de Kerpel, una novela que se llama Bungalow 77, que a mí me gustó tanto que le dije, oye, quiero que me permitas retomar a tus personajes. Y él generosamente no solo me permitió retomarlos, sino que me dio chance de destruirlos, que fue, me fui hasta la cocina con los personajes de Eric. Y entonces hay un diálogo intertextual entre Bungalow 77 y esta bestia que habitamos, en este tono, en mi caso de novela policíaca, que me permite hablar de todas estas cosas que me interesan hablar. Yo siempre pienso que la novela policíaca es como la hija de la novela de aventuras y del periodismo. Y entonces aquí creo que mis novelas son más de aventuras que periodísticas, pero están estos dos elementos, ¿no? Esta exploración de estos temas de corrupción, de procuración de justicia. Me permite además hacer un esbozo biográfico del hardcore y recrear su vida en sus tiempos de punk, porque la gracia de ese personaje es que era punk, baterista y cantante de una banda, y el desempleo lo obliga a entrar a la policía y vive con esta contradicción permanente de venir de la contracultura y acabar como un agente represor del Estado. Y bueno, pues eso a grandes rasgos es esta bestia que habitamos esta aventura del hardcore, que además, y ya con esto cierro, he sido muy cuidadoso de que las novelas se puedan leer de manera independiente, o sea que, a diferencia de los cómics de Marvel, por ejemplo, ¿no? Que tienes que ver, o las películas, que tienes que ver 15 películas para entender qué sucede, yo he intentado que sea suficientemente claras para que tú puedas leer una o leerlas en desorden. Y que las disfrutes igual, pues, o sea, que no te quede de ver nada, que no tengas esta sensación de tener que ir a leer las otras como una obligación, pues porque falta información, sino quisiera que fuera por picar la curiosidad de los lectores y lectoras. Órale, pues ayer que subimos la postal para mostrar la invitación bueno, de que iba a estar aquí Bev, mucha gente me preguntó precisamente sobre hardcore, les causó como furor, y ahora que me cuentan, pues ya empiezo a entender por qué tanto furor de ver este personaje de regreso, hardcore. Y sí me llama mucho la atención lo que comenta Bev, que su literatura estriba también entre el periodismo tipo Nota Roja. Y tipo de, pues el que se hace, como de cuenta, el de denuncia policial y demás. ¿Tú tienes raíces de periodista? ¿Alguna vez fuiste periodista? No, sabes, yo soy nieto y sobrino de periodistas. Mi abuelo fue cronista taurino y la hermana de mi papá, mi tía Berta, periodista de toda la vida. Entonces es algo, mi tía tuvo hijas mucho tiempo después de que, es decir, mis primas son mucho menores que yo. Entonces yo fui acompañándola, fui niño de redacción muchas veces y es un oficio al que le tengo mucho amor. No, nunca lo ejercí. Lo más cercano fue ser caricaturista de editorial algún tiempo, solo para descubrir que en realidad mi camino era más hacia el cómic que la caricatura editorial. Pero sí es algo que es un oficio que conozco un poco por ósmosis por mi familia. No, en ningún momento pensaría o me atrevería a señalarme como periodista, pero es un oficio que he visto muy de cerca y al que le tengo mucho cariño. O sea, yo recuerdo en la casa tanto de mi abuelo como de mi tía, pues había reuniones que se llenaban de periodistas de estas dos generaciones, la del abuelo y la de la tía, y era un mundo que me parecía fascinante. Me encantaba estar en la redacción. No sé ahora cómo serán las redacciones, porque hace mucho que no voy a una, pero el
Y supongo que ahora con lo digital es muy distinto, pero eran estas oficinas que todo el mundo estaba gritando, que había gente tecleando en las máquinas, en sus computadoras, que era como muy emocionante para mí. Y entonces es un mundo que me atrae, aunque bueno, siempre como los toros desde la barrera. Pues básicamente el Cuando periodismo estabas sigue en siendo Complot, muy... ¿qué hacías? Yo en la revista Complot fui director de arte, pero bueno, Complot fue un experimento precioso de los a finales de los años 90, que era una especie como de fanzine de lujo, ¿no? Hacíamos, ese es el producto, el brainchild, como dicen los gringos, de Norma Lazo, de nuestra amiga Norma Lazo, que logró convencer a las dueñas de la editorial, que eran dos chavas fresísimas, y al dueño anterior, que se los vendió a ellas, de hacer una revista de contracultura, que a la distancia me entero que trajo noticias frescas para gente en muchas partes del país, que había muchos lugares del interior del país donde la información que tenía Complot, que era básicamente la efervescencia post-punk que había en la Ciudad de México, no llegaba de otra manera. Pero ahí yo fui el director de arte, y pudimos convocar a un montón de gente que estaba en ese momento militando en la contracultura. Me refiero a gente como Jorge Grajales, como Neif Yeya, como Edgar Clement, como, bueno, Víctor Rodríguez nos ilustró, que ahora ha hecho carrera de pintor en Nueva York. En fin, la propia Norma publicaba constantemente, de Yanira Torres, Pepe Rojo. Fue un momento muy emocionante a finales de los 90, pero no, aunque ocasionalmente escribía y alguna vez cubrí algo, o entrevisté gente. En realidad era más, ahí hice más función de director de arte y diseñador editorial. Porque yo soy diseñador gráfico de formación. Pero Daniel, ¿ibas a decir Y algo? esta. Sí, Ah. Dani, lo dejamos ahí para. Sí, Dino. que básicamente no han cambiado mucho las redacciones de periódicos o de medios web. Básicamente es lo mismo, nada más que ahora en lugar de máquinas de escribir, hay computadoras, hay PCs, hay laptops. Hay ratos para que los millennials descansen, porque ya ves que todos cansan. Y pues la verdad es que no ha cambiado mucho el periodismo de aquella época a hoy. Sigue siendo una carrera pues muy combativa, no hay otra forma de llamarla. Aquí en México es un país con demasiados problemas en contra de los periodistas, pero bueno, yo me acuerdo, bueno, ya regresando a Bev. Me acuerdo precisamente, mi primer encuentro con él fue cuando tuve el Pulpo Comics, aquella Pues sí. antología que sacaron hace algunos años, muy bonita, que mi primo me robó, pero ya qué. Y sí, como bien dice Bev, yo me acuerdo que siempre en presentaciones ahí en la Feria del Libro de Minería, yo me acuerdo que siempre lo veía sin cabello, y ahora, como bien comenta María Fernanda, ahora tienes un hermoso cabello. Gracias, Dani. Pulpo Comics es de 2003 o 2002. Fue una antología que hice con... En aquel momento convoqué a todos los dibujantes que conocía, o todos los que pude. Hubo gente que no alcanzó a entrar, pero que estaban invitados. Y entonces el experimento era juntar a un escritor de ciencia ficción con un dibujante de cómics, hombre o mujer. E hicimos esta antología de historieta de ciencia ficción, la idea era que fuera una antología anual. Bueno, hicimos un solo número, pero creo que causó un montón tuvo un impacto interesante, porque a partir de ahí, por lo menos es un retrato generacional de quién estaba haciendo cómics a principios del siglo, o cómic autoral e historieta independiente. Después las carreras de muchos de ellos se dispararon para un montón de lados, otros no volvieron a dibujar o a publicar, pero... Pues así son las antologías. Mira qué bonito que ese haya sido el primer libro que leíste de los que he hecho. Oye, y dinos, ya está a la venta el libro, ¿verdad? En todos lados. Sí, ¿Cómo lo sí. conseguimos? Publica Esta bestia que habitamos, Bernardo Fernández Beff, publicado por Editorial Océano. Eso significa que está muy bien distribuido. Entonces se consiguen todas las librerías de cadena, es decir, las comerciales, también en las del Estado o las de los museos. Ah, mira, ahí está Pulpo Comics, qué maravilla. Y hay una versión digital, hay versión digital ya disponible, de modo que lo pueden también bajar para su Kobo o su Kindle. Y bueno, pues es la ventaja de publicar con una editorial grande, la distribución.
Justo está ahora recién distribuido de manera. Ah, y también se puede ordenar en los distintos websites donde se compran libros. No, no digo marcas para no favorecer a uno sobre otro, pero No hay lo puedo. problema. Bueno, pues No, Amazon, y luego. Gandhi, El Sótano, Educali y Fondo de Cultura Económica, ya está disponible el libro. Gombil también, que siempre me han tratado muy bien, entonces ya anda corriendo por ahí, corriendo fortuna. Sí, la verdad es que has logrado con estos libros ya personajes que no sé si te llama la atención llevarlos al cine. Sí, por supuesto, no, no hacerlo yo, me encantaría que sucediera. He tenido varias optionings, es decir, ya ha habido varias reservas de derecho con la intención de vender la producción. No ha habido suerte todavía. Mi agente literario dice que de 10 proyectos se cancelan 11, y es verdad. O sea, incluso en inglés está este término limbo development, ¿no? O sea, cuando en el desarrollar la serie se pueden perder y no llegar nunca a ningún lado, pero. Entonces, varios de mis libros han tenido optionings y hasta ahora no ha habido suerte. No, no pierdo la esperanza, no, no tampoco digamos que lo estoy esperando a pie o de pie, pero sí, claro que me emocionaría mucho. Siempre he pensado que tú eres una gran Lizzie Subiaga, Fernanda, por otro lado. Sí, sí. Debería de ser el personaje, por favor, productores. Eres una gran qué. Tengo una fan fatal que se llama Lizzie Subiaga y se Ah, ha empezado sí, sí le queda. totalmente. Yo sé, pero bueno, esperemos. La verdad es que me encantaría esta serie. No sé si en diferentes películas o en una condensada, no lo sé, pero sí, cuando las he leído, siempre hago como una visión cinematográfica de tu obra y se me antoja mucho que tarde que Muchas temprano gracias. llegase al cine. Ojalá suceda yo Y o oye, una serie. estaría bien chido. Oye, ¿y cuándo escribiste esta bestia que habitamos, ahora en la pandemia la tenías antes, o qué? ¿Qué pasó con esta? ¿Cómo nació? Yo la primera versión la tenía escrita. O la terminé en los últimos días, primeros, entre 2019 y 2020, cuando pues, no teníamos idea de todo lo que iba a suceder. Vino, yo creo que debo haberla entregado en febrero de 2020, vino todo este asunto que me cambió por completo la jugada y entonces tuve que hacer toda una reescritura para entregarla. La versión final y definitiva debo haberla entregado por ahí de finales del verano, principios del otoño del 2020, que es una versión totalmente distinta, o sea que tuvo una reescritura total y bueno, pues ya aparece ahora, casi 6 meses después, creo que creo que en el libro tengo una fecha específica, no, en febrero de 2021 ya estaba lista la versión final, pero sí la reescribí la reescritura fue entre casi un año la tuve como trabajando ya una vez terminada, pues porque sentía que lo que había hecho ya no era relevante ante el escenario de incierto de la pandemia, de la cual, bueno, pues ya sentimos que empezamos, ya vemos luz al final del túnel, ¿no? Pero en aquel momento Esperemos era que sí. confusión. Sí, ojalá. Esperemos, esperemos que sí. Oye, ¿manejas redes para todos tus fans? Sí, tengo en Facebook estoy como Bernardo Fernández Beff, en Twitter como arroba monorama, fue el nombre de mi blog muchos años, y en Instagram arroba beforama, porque ya me habían ganado el monorama. Esas son mis redes sociales, donde voy Oye, pero publicando. Mejorama suena bien chido. Sí, me gusta. Me gusta más. Y ahí voy publicando. Ahora en estos tiempos de tanta crispación, antes era publicaba muchos o hacía escribía mucho sobre
sobre política y ahora que se ha crispado tanto he decidido dejar eso un poco de lado. Subo dibujos todas las semanas. Hay semanas, ahora que tengo mucha chamba, he estado un poco menos activo en redes, pero no pasa semana que no suba uno o dos dibujos, por lo menos en que se reproducen en todas las redes. Y bueno, ahí voy también anunciando presentaciones y o compartiendo links de entrevistas o cosas así. Pasando Dani. Pues yo quisiera que nos comentaras quiénes fueron tus influencias cuando empezabas y quiénes son ahora tus influencias. ¿A qué escritores admiras? ¿Qué cineastas admiras? Y aparte, a tú como, pues, como experto en esta materia, ¿a quién lo recomendarías para ver o para leer? Uf, pues muchos, yo soy vicioso de la lectura. Ahí siempre separo entre los cómics y la escritura. Hoy, como estamos hablando de escritura, me voy a concentrar en esos autores. Mary Shelley y Frankenstein, mi novela y mi autora favorita de todos los tiempos. Mi gran clásico. Pero mi escritor hombre es Kurt Vonnegut, un escritor norteamericano, digamos, de los años 50, 60 para acá. Murió en el 2000 y 2008, por ahí. Literatura mexicana, tengo un gran favorito, tengo dos grandes favoritos. Como novelista, Jorge Ibargüengoitia, que me fascina, y su sentido del humor. Mi novela favorita sin embargo, mi novela favorita de ese periodo es Morirás Lejos, de José Emilio Pacheco, que curiosamente es un poco una novela entre novela de espías y de criminales de guerra. Decía que lo criticaban mucho porque no es que decía, ¿por qué no escribe sobre los indios de México? ¿Por qué escribe de esas cosas raras? Ya en novela policíaca un montón, pues, desde los clásicos, desde Chandler y Hal, por supuesto. Me gusta mucho, el que más disfruto de todos los escritores norteamericanos es de novela policíaca, que es Ed McBean, que además escribió como casi 50 novelas, entonces todavía no las acabo de leer todas. Me gusta mucho Robert Crace. Está esta mujer, Patricia Cornwell, que me gusta un montón con su. Ella tiene una perito forense que protagoniza varias novelas. Me gusta mucho Robert Grace, es otro que también tiene una serie, un detective que se llama Elvis Cole, y su compañero es Joe Pike. Son novelas que disfruto mucho. Soy vicioso de la ciencia ficción. Ahora estoy queriendo leer o releer todas las novelas de Philip K. Dick de aquí a que viene su centenario en 2022. Ese es otro autor que me fascina. Un poco, bueno, yéndonos un poco más a lo general, ahora estoy encantado con las argentinas que hacen literatura fantástica, Samantha Schweblin, Mariana Enríquez, me tienen encantado. Leí hace poco es una mi hija de migrantes cubanos y españoles, pero ella es gringa, gringa, ni siquiera habla español, que se llama Carmen María Machado, con unos cuentos medio siniestros que le publicó Alfaguara, que me gustó un montón. Bueno, podría estar aquí horas y horas hablando de autores que me gustan. Ahora mismo estaba leyendo, acaba de ser mi cumpleaños el día 11, entonces me autorregalé una novela de Philip K. Dick que no había leído, y Eye in the Sky. Me gusta leerlas en inglés y le estoy disfrutando enormemente porque es una maravilla, Philip K. Dick. Pero bueno, podría estar aquí horas y horas hablando de libros. Oye, y en cuanto al cómic, ¿quién te gusta como escritor o como dibujante? Uf, también hay un montón. Un autor que me gusta mucho desde adolescente es Frank Miller, que además tiene una vocación de novelista policíaco que me gusta mucho. Y yo incluso creo que los cómics de Sin City son de las mejores novelas policíacas que yo he leído en cómico, ¿no? Ahora estoy fascinado, bueno, me gusta mucho Chris Ware, los hermanos Hernández, Power Paola, que es esta colombiana ecuatoriana que hizo una novela gráfica, un cómic autobiográfico que se llama Virus Tropical, que se hizo además película animada, me fascina.
Estoy encantado ahora con un tipo que se llama Seth, es un canadiense, Seth, que hace unas historietas. Es probablemente el Canadá es un tiene como muy pocos ilustradores de cómic, pero todos muy, casi todos muy buenos. Y él me parece que es como el gran novelista gráfico canadiense. Me gusta mucho una. De hecho, mi novela gráfica favorita de todos los tiempos es una de él que se llama It's a Good Life If You Don't Reckon, que es algo así como, creo que se tradujo como La vida es buena si no te rindes, que me gusta un montón. El título es un poco engañoso porque es la historia es autobiográfica sobre cómo se obsesiona al descubrir que había un caricaturista canadiense en los años 50 que dibujaba igual que él. Y bueno, pues él es de mis favoritos. Conozco poco de manga, me gustan los clásicos, Osamu Tezuka, me gusta Otomo, Masamune Shirow, como estos. Ahora se acaba de morir el de Berserk, el Miura, me parece que se pide, murió hace un par de días. Por ejemplo, a él no le he entrado, ya es como. Yo no soy de esta generación que leyó manga, yo soy justo la anterior, los que descubrimos Watchmen en los 80 y estábamos fascinados con las posibilidades de los superhéroes. Bueno, desde luego Alan Moore, en fin. También aquí puedo estar días y días hablando de cómics. Muy bien, pues muchas, muchas gracias, Bev, por estar un ratito con nosotros. Gracias. Quiero Espero hacer tenerte en otra ocasión. No, quiero hacer no, una pregunta más. Quiero hacer una pregunta más a ver. Oye, es que Adelante. bueno, yo soy muy fan de las superheroínas, de la. Mira, tengo una gran colección de la Mujer Maravilla, como podrás darte cuenta ahí Ah, atrás. sí. Soy gran fan de las superheroínas. ¿A ti qué superheroína te gusta? ¿Cuál sería tu preferida del cómic? She-Hulk, sin dudarlo. Me parece el personaje más sexy que hay en los cómics. Yo soy chaparro, entonces, excepto una sola ocasión, siempre mis parejas han sido más altas que yo. Entonces, She-Hulk, que es la más alta del universo Marvel, pues me causa una gran fascinación. Siento, ahora van a hacer una serie de televisión que me da mucha curiosidad. Yo siento que es un personaje que no se le ha acabado de hacer justicia. Espero que ahora que llegue a los medios audiovisuales tenga una reviva, pues, y regrese con nuevos bríos, porque me encanta She-Hulk. Sí, sin duda mi superheroína favorita es ella. Y aparte es abogada, Ajá. es la prima de Bruce Banner, tiene como muchas cualidades y aparte Un es gran nerd. sentido del Tiene mucho. humor, ¿no? Es un personaje con un gran Sí, sentido y del humor. como bien dice Bev, va a haber una serie con esta actriz que Tatiana, no me acuerdo su apellido, pero sí vamos a ver cómo resulta porque Tatiana no es tan alta, entonces vamos a ver cómo resulta la trama, pero efectivamente es de una de las heroínas más altas de Marvel. Vamos a ver si esta actriz que es de tamaño chaparrito con los efectos especiales la hace gigantesca. Ya veremos, ya veremos. Me imagino Muy que bien, muy será bien. Ahora que digital. la duda de Daniel ya ha sido resuelta y va a poder dormir tranquilamente Oye, sabiendo tú quién es la píntate superheroína de favorita de Beth. verde, María Fernanda, píntate de verde para que seas She-Hulk. Sí, serías una Ya She-Hulk es todo de preciosa. verde. Gracias. Bueno. Pues aquí estaba así despidiendo a Beth. Muchísimas Gracias. gracias por estar con nosotros. Esperemos tenerte en otra oportunidad para hablar puntualmente sobre todo tu trabajo que has hecho para hacer conciencia sobre el autismo. Me encantaría un día abordar de ese tema. Y pues te Seguro. agradezco mucho, mucho. Te mando un besote y espero verlos Gracias, pronto. Ars. Gracias a los dos. Hasta luego. Gracias. Gracias por el espacio. Hasta luego.